les parece que esto es un poquito cruel? Ay, vamos, se lo merece. ¡Ana! ¿Qué está pasando? ¿A dónde va mi hermana? Era solo una broma, Han. ¡Ay, Dios mío! Para empezar, debo decir que me emociona mucho poder darles la bienvenida al Centro Invernal de Blackwood. Quiero pasarla en grande con todos y cada uno de ustedes y compartir momentos que nunca olvidaremos. Todo en honor de mis hermanas. Debo encontrar a Sam. ¡Hija de puta! Pues que me fui a su lugar. Junto a Josh, así nos conocimos. ¡Bum! El efecto mariposa. Siento como si esta montaña creciera cada vez que la subo. ¿Ah, sí? A mí me parece siempre igual. Sí, tú te criaste aquí. A ti te parecerá cada vez más pequeña. Supongo que sí. ¿Cuándo van a tener cobertura celular por aquí? Ya me estoy poniendo ansioso. Si te sobra un milloncito, te arreglo ese asunto en un santiamén. Pues ahora que lo dices, lo dejé en la otra chamarra. Ups. Hey, chicos, ¿todo en orden? Sí. Bueno, más o menos, pero me alegro mucho de verte. ¿Qué le pasa? Oigan, ¿vamos a darle un poco de vida a esto o qué? Sí, amigo. ¿Entonces hay algo entre Matt y Emily? Eso parece. ¿Y qué piensa Mike de eso? Yo creo que Mike tiene las manos ocupadas ahora mismo, ¿entiendes? ¡Mierda! ¡Puta cosa! ¿Congelado? Lógico. ¿No habrá otro modo de entrar? Hay millones de entradas y todas cerradas. Seguro que hay alguna ventana por ahí que podamos abrir o algo así. Un momento, ¿acaso insinúas que forcemos la entrada? Técnicamente no creo que sea allanamiento si tú eres el propietario. Ey, no si no te denuncio. Ve tú adelante, amigo. Hola, Ash. Hola, Chris. Oye, ¿todo está bien? Sí, salvo por el frío y por la mala vibra que me da este lugar. Se hace un poco raro estar aquí otra vez, ¿no? Sí. Ashley estaba preciosa hoy, ¿verdad? Es una de esas chicas de belleza oculta. Ahora solo pienso en quitarle el abrigo y hacerlo sobre la nieve, ¿sí? Oye, tranquilízate. Si no vas a tirártela, quizá Mike esté interesado. Oye, ¿por qué no te calmas? Calma. Solo quería comprobar que aún te llegaba la sangre ahí abajo. Sí. Escucha, amigo, mira a tu alrededor. Mira estas bellas montañas. ¿Ves a algún padre? Es decir, ¿acaso puedes imaginar un escenario más repleto de posibilidades eróticas? Ashley y tú, por fin solos. Ya pusiste los cimientos. Ya fuiste el caballero perfecto. Ahora toca entrar a matar. No lo sé, amigo. ¿Cómo que no sabes? Pero, ¿y si la cosa se pone, no sé, rara? Tal vez ya no quiera ser mi amiga si intento hacer algo. A ver, ¿no me oíste o qué? Ármate de valor, amigo. ¡Échale huevos! Ah, carajo, me estoy quedando sin batería. Ah, tuve que desactivar el GPS. Ahora que por fin estoy fuera, ¿en dónde podría darle uso? ¿Podrías dejar de hablar del celular? ¿Qué? ¿Por qué? Porque no hablas de otra cosa, carajo. Es que verás, puedo hacer muchas cosas con él. ¿Tienes una aplicación para entrar en el refugio? No. ¿Y alguna para coger? Pues lo cierto, amigo, es que hay... No, la respuesta es que no la tienes.
Entonces, ¿cómo pretendemos entrar en el refugio de mis padres? ¿No dije que tuviera un plan? Parecía que tenías un plan. Más te vale darme algo, amigo. Si no, a nuestras cuatro bellas damiselas se les va a congelar el trasero y por experiencia sé que si eso pasa, nadie tendrá sexo. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Tenemos un cerebrito! ¡Muy buena! Estoy bien. Debí haber prestado atención en clase de escalada. ¿En gimnasia? Ya sabes, aquella de subir por la cuerda. Oh. ¿Fui yo? No, no lo creo. Ten, usa esto. Oye, Chris, acabo de tener una gran idea. ¿Sí? ¿En serio? Bien, cuéntamela. Ok, escucha. Estoy bastante seguro de que dejé desodorante en alguno de los baños. Si lo usamos con el mechero... No, no te entiendo. ¿De qué nos sirve un desodorante? Es un spray en lata. Ah, sí, ya lo entiendo. Lanza llamas. Justo como los de los soldaditos. Sí, los que derretimos. Solo apunta con el spray al mechero y... Adiós, hielito. Exacto. Bien, ya lo tienes. Yo voy a arreglar un par de cosas. ¿Tienes ganas de una cacería en la oscuridad? No, pero lo haré. ¡Buena suerte, peregrino! Genial. ¿Qué demonios fue eso? ¿Cómo sabías que era yo? No deberías estar abriendo la cerradura o algo así. Ya voy.
perfecto. ¡Se nos congela el culo aquí afuera! Gracias, gracias. Habrá una nueva función cada día. ¡Diablos! ¡Carajo! ¡Qué susto me dio! ¿Qué fue eso? ¿Estás bien? Era, no sé, como un oso, un tigre o algo así. Oh, pero si es solo un adorable glotón. ¿Adorable? Tranquilo, amigo. Pronto crecerás y serás grande. Hogar, dulce hogar. Yo no lo definiría como dulce. Ay, Dios, qué gusto da estar adentro. Y eso que también hace mucho frío aquí. Encenderé la chimenea. Todo parece seguir más o menos igual. No viene mucha gente. ¿Ni siquiera cuando estuvo la policía aquí? No, no ha pasado gran cosa últimamente. ¿No? ¿Qué pasa, fiesteros? ¡Hey! ¡Hey! Ponte cómodo, amigo. ¿Lo haré? Sí. Adelante. Toma tu botín, toma lo que quieras. Siempre haces lo que quieres de todos modos, ¿no? Cálmate, vaquero. ¿Qué carajo hacías con Emily por el sendero? ¿Qué? Te vi junto a Emily. Por el telescopio. ¿Antes? Fue casualidad. Hacía mucho que no la veía y la abracé. ¿Está prohibido? Sí, claro. Disculpa, fue un día pesado. Exageré un poco. Tranquilo, no pasa nada. ¿Estamos bien? Sí, claro. ¡Ay, por Dios! ¡Eso es asqueroso! ¿Pretendes tragarte toda su cara? Emily. ¿En serio? ¿No podría ser más disimulada? No tienes por qué marcar tu territorio, cariño. Disculpa, ¿dijiste algo? Ah, ¿no me oíste? ¿Tus orejas de zorra están muy peludas? Parece que a alguien le irrita no haber sido elegida. Sí, es como un desfile de vacas. Llamó vaca la reina del baile. Oye, nos estás incomodando a todos, Jess. ¿También estás celoso? Emily es muy frígida para ti también. Oye, eso está fuera de lugar, mira. Como sea, no me importa un carajo lo que pienses. Al menos yo puedo pensar. Sucum laude, zorra. Recuérdalo cuando estés ligando para que te den trabajo. ¿Quién necesita un buen promedio cuando tienes talentos naturales que explotar? Ay, por favor. No podrías comprar ni pan viejo con ese culo promiscuo. ¿En serio? ¿Acaso crees que me ofende? Esa zorra se metió crack o algo. Jessica, tienes que cerrar la boca, ¿ok? No. Tú eres quien debería dejar de meterse en los asuntos de los demás. Yo me meto en los asuntos que quiera, zorra. ¿Quieres pelear? ¿Verdad? Porque yo sí me apunto. ¡Basta! No vinimos aquí para esto. Esto no nos ayuda. No es lo que quería. Si no podemos llevarnos bien ni 10 minutos, quizá deberíamos tomarnos un descanso. Mike, ¿por qué no vas a echar un vistazo a la cabaña de invitados que te dije? Sí, bien. ¿Me acompañas? Vámonos lejos de esta zorra. Es por ese camino. Uf. Al fin se acabó. Sí. Oye, Josh, ¿encendemos el fuego? ¿Dónde está mi bolso? ¿Ah? Mi bolso, el bolso con los diseños rosas, el que compré en Rodeo. Matt, ¿me oyes? Ay, Dios mío, ¿no te acuerdas? Junto a la zapatería italiana, donde compré los tacones y tú tiraste un estante mientras babeabas por la chica del mostrador. Ah, bueno,
Ella preguntó por mi chamarra. Claro, porque le interesaba mucho tu chamarra de diseñador famoso. ¿Por qué odias mi chamarra? Matt, necesito mi bolso. Ay, por Dios, Emily, quizá lo olvidaste. ¿En serio crees que olvidaría mi bolso? Bueno, yo... ¿En serio? Supongo que no. La habrás dejado abajo en la estación del teleférico. Vamos, cielo. Volveremos pronto. ¿Luego podremos calentarnos? Nos calentaremos mucho. Ok. Ok, vamos. Ok, iré a darme un baño. Exiliados. Sí, exiliados. Por mí está bien. Ay, ¿qué tan lejos está la cabaña esa? Esta cabaña es el más romántico y acogedor refugio de amor que te puedas imaginar. Si lo encontramos. Algo me dice que estamos de suerte. Juega bien tus cartas y tal vez tengas suerte. ¡Ey, estrellas porno! ¡Necesitarán esto! ¿Estrella porno? Pagaría por verte. ¡Qué asco! Disculpen por echarlos así antes. No pasa nada. No, estoy seguro de que sabrán cómo entretenerse. Mm-hmm. Que te diviertas con la chusma. Oh, casi lo olvido. Tienen que encender el generador para ver por dónde van. Está oscuro por ahí. Bien. Recibido. Josh estaba coqueteando conmigo. Ok. ¿Quieres que se una a nosotros? Espera, ¿en serio? ¿Qué? ¡No! Muy bien, me leíste la mente. Ok. ¡Ay, Dios mío! ¡Es perfecta! ¡Somos la mejor pareja del mundo! ¡Vaya! Debería ser modelo. Ten la cámara a mano y quizá te deje empezar mi portafolio de fotos. En la cabaña. Ok. Apuntado. Eso es algo a lo que puedo poner remedio. ¿Qué se supone que vas a hacer? Se me ocurren varias cosas. Emily es tan tonta como parece, si de verdad cree que va a poder interferir en lo que tenemos. Si tenemos suerte, intentará seguirnos hasta aquí y se la comerá un oso. Sí, es un poco problemática. Pero no te pases con ella. Que le afectó bastante la ruptura. Disculpa. No es mi problema, Mike, ni el tuyo tampoco. No, digo, claro que no. Solo digo que... no hay que patearla cuando está abajo, porque yo prefiero pasar el rato contigo abajo. ¿Entendiste lo que dije? Sí, ¿verdad? Lo hice para ti. Sí, ok. Yo solo digo que más le vale quedarse abajo. Ah, parece que no le llega la corriente o algo. Josh dijo que había un generador, ¿no? Mike, ¿no sería mejor prender ese generador y seguir adelante? Claro, generador.
¿Qué tal? ¡Boom! Muy bien, Mikey. ¡Eres un vago! ¡Tarán! Las puertas se abrirán. No está mal, ¿eh? Sí, claro, esto es genial. ¡Oh, sí! ¡Me traigo lo mejor, sí! ¿Estás emocionado? No pareces emocionado. Estoy súper emocionado. Es como una aventurilla. Una escapada sexual. Buah. De lo de Hannah y Beth. Qué raro que siga aquí todavía. Bueno, la investigación aún está abierta. Ok. Esto me da muy mala espina. Todo está borroso. Apenas puedo recordar lo que pasó. Bueno, lo que yo recuerdo es que preparamos una broma estúpida que seguramente fue lo que mató a Hannah y Beth. Oye, digo, no fue nuestra culpa que entraran en el bosque. Ya. ¿Quién podría imaginar que fueran a hacer algo tan estúpido como eso? Escuché algo. Sí. Mierda. No creo que podamos llegar a la cabaña con este obstáculo en el camino. Pues no pienso volver a ese refugio, a ese museo de cera y beber chocolate caliente con Emily. ¡Yes! ¡Mierda! ¡Oye, Jessica! ¡Hola! ¡Estoy bien! ¡Maldita sea! ¡Me diste un susto de muerte! ¿Y cómo crees que me sentí yo? Oye, ¿te pegaste en la cabeza o algo? ¡Que yo sepa! ¡Todavía tengo mis 7 extremidades! ¡Sí! ¿Puedes salir? Pues, no lo sé. No puedo ver casi nada desde aquí. Mira, Jess, hay un carro. Creo que podrás salir de ahí, si lo empujas. Bien. Ok, voy a intentarlo. ¡Pesa demasiado! Bien, prueba otra vez. ¡Es súper pesado! Tal vez ya lo hayas aflojado. Oye, Michael, estoy en forma y todo eso, pero no creo que vaya a poder moverlo. ¿Alguna otra idea brillante? Oye, mira, nena, ¿ves ese pequeño hueco de ahí? ¿Entre el carro y la pared? ¿Ese tan diminuto? Sí, no sé, tal vez podrías... intentar entrar por ahí o algo. Bueno, agradezco tu confianza en mi físico, pero dudo que las chicas vayan a caber. Ah, con el... Claro. Ok. Entiendo. Oye, ¿y por qué no me avientas la linterna? O aún mejor, ¿por qué no eres un héroe y bajas a rescatarme? Bueno, ¿Jess?
Te pasaré la linterna, ¿ok? Atenta. ¿Qué? ¿Qué pon? Ok, mira aquí. ¿La tienes? Sí, sí, la tengo. ¿Qué fue eso? ¿Estás bien? ¡Vi algo! ¿Qué? ¡Algo se movió! Probablemente un murciélago o algo así. ¡Un murciélago! Ok, ya voy por ti. No te muevas. ¡Murciélagos tienen rabia! Pues no creo que te muerda. ¡Eso es lo que hacen los murciélagos! ¡Morderme! ¡Vamos! Vaya, hola. ¿Hola? ¿Nos vamos? Escalofríos, pero no escalofríos de los buenos. ¿Puedo ofrecerte un poco de confort y tranquilidad? Déjalo para la cabaña, machote. Es reciente. ¿Quién habrá sido? ¡Wow! Este lugar es como histórico. Sí, tú lo dices. Tiene que ser de los nativos americanos, ¿no? ¿Estás bien? Ay, sí. Por poco. Creo que este lugar no está nada bien. Sí, me parece que será mejor irse. Este lugar se cae a pedazos. Thank you.
Hirsch dijo cabaña, me imaginé algo digno de Lincoln. Pues ya verás la habitación Lincoln. ¿Planeas darme el servicio presidencial? ¿Quieres subir en el Air Force One? Está bien, está bien. Deja eso para el disco. ¡Oh, un telescopio! Voy a ver los árboles, voy a ver las nubes, voy a ver la cabaña. Vaya. ¿Estás bien? Vi a alguien en la cabaña. Ok. Déjame ver. Oye, Jess. No te alejes, ¿ok? ¿Qué pasa? Es solo que este cartel pone que a veces hay osos por esta zona. Michael, acabo de tener una gran idea. ¿Qué? ¿Podemos ir a abrazar a un oso? ¡Vamos, porfa! ¡Vamos! ¿Qué? Será mejor que no lo hagamos. Ratas con alas. ¡Oh, pobre Mikey! ¿El pajarito te hizo hacerte pipí? Es que dan asco. Transmiten enfermedades y mierda. Maldita sea, Josh. Podías haber despejado un poco el camino antes de mandarnos por aquí. ¿En serio? ¿Qué? No me parecías de los que ven el vaso medio vacío. ¿Tienes una idea mejor? Hazte para allá, guapiestas. ¡Oh! ¡Boo! ¡Presumida! ¡Hey, Mike! Creo que tienes algo en la cara. ¡Ah! ¡Bum! Ok. Ok. Muy bien, si eso es lo que quieres. ¿Jess? ¡Jess! ¡Sammy! ¿Qué? ¿Me ayudas a prender el fuego? Es que me iba a dar un baño. Oh. ¿No necesitas ayuda con eso? Creo que no. Vamos. Muy bien, Josh. A ver si sabes qué hacer para tener agua caliente en tu gran y lujoso refugio. Ya, Hannah, te
gustaba? Vaya, no puede ser otro que Mike. Puedes conseguirlo, hombre. Confiamos en ti. Sí, totalmente. ¡Woohoo! ¡Ánimo, Josh! ¡Ánimo! Está bien, par de idiotas. ¿Saben qué? Tengo una idea para ustedes. ¿Qué? No se arrepentirán. Estoy seguro de que en algún rincón de este sitio teníamos un tablero espiritista. ¿Un qué? Vaya, ¿tienes un tablero espiritista aquí? Eso del espiritismo es basura, hombre. No funciona. Claro que no. Lo hacíamos constantemente. Yo y... bueno. Oye, Josh, no tener agua caliente puede ser un problemilla, ¿no lo crees? Sí, sí, solo tengo que encender la caldera. Está en el sótano. Mientras tanto, a ver si encuentran el tablero espiritista. Chris, busquémoslo. Será como buscar un tesoro. Sí. Ok. Supongo. Genial, ya verán, no se arrepentirán. ¿Te animas a venir? Que mandé a Chris y a Ash juntos en una misión. Me pareció que les gustaría estar a solas. Ellos hacen una linda pareja. Ojalá se dejaran de tonterías y se lanzaran. Es que solo necesitan algo que los una, ¿sabes? Algún tipo de evento traumático que los lance a los brazos del otro. A este paso acabarán en un asilo de ancianos antes de que Chris se lance. ¿Sabes, Sam? Dime, Josh. Solo quería decir... ¿Qué? Que significa mucho para mí que hayan venido todos este año y, bueno, que tú hayas venido. Seré sincera. Es raro haber regresado a este lugar, pero creo que es bueno. Nos ayudará a todos a superarlo. Solo quiero que la pasemos bien, ¿sabes? Cuidado al pisar. Creo que podré sobrevivir a unas míseras escaleras. Uh-huh.
disculpa por haberte hecho bajar hasta aquí. Solo consígueme agua caliente y estaré súper bien. Bueno, tampoco me gustaba demasiado que bajaras tú sola, ¿sabes? Pues... qué lugar tan tenebroso, ¿no? Sí. No es recomendable bajar solo. Oye, ¿puedes sujetar esto? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue qué? Solo dame luz aquí para ver lo que estoy haciendo. Oye, no dejes de iluminarme hasta que acabe, ¿ok? Sam, por favor. Pon atención, necesito luz para esto, ¿ok? Hola, tengo una importante carencia de luz por aquí. Baja de las nubes. Muy bien. Ok, primer paso. Tenemos que aumentar la presión del agua para poder prender la caldera. Parece bastante complicado. En realidad es muy fácil. Mierda. No pasa nada. Dale. ¡Otra vez! ¡Vaya! ¡Mucho mejor! Muy bien. ¡Chócala! ¡Sí! Hacer muchas cosas y ninguna agradable. Oye, ya basta. Te estoy haciendo un Josh. Qué susto te llevaste. Dios mío. No te muevas. ¿Qué? ¿Tienes algo detrás? Sí, claro. Vas a ver. No es cierto. ¿A que sí? Querida, vas a tener que esforzarte mucho más que eso para asustarme, ¿ok? Ok, tú también oíste eso, ¿no? Josh. ¿Qué? Tiene un ritmo extrañamente regular. Pero no tiene nada de normal. Voy a ver qué es. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué te preocupa tanto? Estoy casi seguro de que no fue nada. Bueno, defiende el fuerte mientras reviso. Como quiera, señorita. Ah!
¡Ey! ¿Pero qué diablos? ¡Pum! Los monjifiqué. ¿Qué? Buena, muy buena, estuvo bien. ¿Por qué hiciste eso? Aquí abajo hay un montón de cosas dignas de pelis viejas. ¿Cómo desaprovecharía una oportunidad semejante? ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Estabas metido en todo esto? No, pero ojalá lo hubiera estado. Estuvo genial. Puedo admitir que es posible que tu bromita fuera más o menos graciosa. ¡Sensei del humor! No dije nada sobre tus chistes. Solo que tu bromita fue tonta. Estabas realmente asustada. Admítelo. ¡No lo estaba! Por favor, pero si te orinaste Josh. Encima... Por amor de Dios, ¿qué te pusiste? Yo encontré mi vocación. Por favor, dime que harás voto de silencio. Ok, ¿ya encontraste al menos eso? Aquí está nuestro boleto al reino de los espíritus. ¿Saben qué? No. Ya sufrí suficiente esta noche, ¿ok? Ve un baño caliente en mi bola de cristal. ¿Entendido? Diviértanse. Tengan cuidado con Josh. Es un tramposo. Ok. Hacia la gente que teme sentirse aislada a la soledad. Compartes ese miedo. Así, porque no se refleja para nada en tu forma de jugar, ¿cierto? Pensemos en los sentimientos que tienes hacia otras personas. ¿Qué valoras positivamente de ti y de los demás? ¿Qué es lo más importante para ti en una persona? ¿Lealtad u honestidad? Entonces, ¿mentirías por lealtad a un amigo? Está bien. ¿Y qué me dices de la lealtad frente a la caridad? ¡Qué persona tan generosa y solidaria! ¡Perfecto! De nuevo, nos quedamos sin tiempo. Hablamos pronto.